¡Vamos! No, no voy a soltar todo el micro, lo vamos a soltar, pero... Vamos a darle otros 10 minutos y después vamos a leer el comunicado y si no, la gente le van a... Como vemos que te estamos a millones y no podemos, estamos agarrados, porque esta ciudad debe ser que todos son millonarios. Pues entonces... ¡Venga! ¿Qué pasa la gente? ¿Qué? Esto le pasa a todo el mundo, le cobran. ¿Cómo? Estamos aquí. Estamos por eso. ¿Le cobran? ¿Puedo grabar? Sí. ¿El móvil me la vas a seguir haciendo? Sí. A ver, ¿quién me ha ganado? ¿Es tu nombre, Carlos? Oscar Manteca. Portavoz. Portavoz. Bueno, estamos hoy aquí en Santander en solidaridad con la convocatoria que hay ahora mismo delante de la sede del Tribunal Supremo en Madrid. Y hemos convocado a través de la plataforma Afectados por la Hipoteca a nivel estatal, hay una convocatoria general, con un manifiesto único para hablar específicamente de los problemas que hay tanto con la legislación hipotecaria como con las actuaciones de los tribunales de justicia en España y en especial del Tribunal Supremo. Que digamos sus últimas actuaciones ya han sido el sumum de una serie de circunstancias que nos han llevado a esta situación. Cada vez que se ha pronunciado el Tribunal Supremo sobre la ley hipotecaria, sobre la directiva europea de protección contra las cláusulas abusivas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les ha enmendado la plana. ¿Por qué? Porque la legislación en España no fue traspuesta cuando tenía que haber sido traspuesta, es decir, no se adaptó a la legislación española a la europea, porque el Tribunal Supremo siempre ha fallado defendiendo los intereses de las entidades bancarias y porque España siempre se ha considerado la vivienda como un elemento privativo, un elemento privado y no un elemento social. ¿Vale? El artículo 47 de la Constitución española defiende que todos tenemos el derecho a una vivienda digna. ¿Vale? No se puede seguir utilizando la vivienda como un bien por el que hay que pagar cantidades desmesuradas, sino como un bien social que debe ser regulado por la administración para que todo el mundo, cualquier persona, tenga acceso a ello. ¿Vale? La plataforma de afectados por la hipoteca a nivel estatal está promoviendo una ley de vivienda que precisamente pretende acabar con ello. Pretende movilizar la vivienda vacía, pretende regular el mercado de alquiler, pretende que la vivienda deje de ser considerada como un bien privativo y pase a ser un bien social. También en Cantabria estamos promoviendo una ley que se acaba de presentar hace muy poquito a tramitación, de la que esperemos que pase la votación para ser tenida en cuenta y que va dirigida también en el mismo sentido, conseguir parque público de viviendas, movilizar alquiler social, movilizar la vivienda vacía en manos de grandes tenedores, es decir, que la vivienda sea considerada un bien social. Ahora mismo la ley a nivel estatal está siendo bloqueada por el Partido Popular, por Ciudadanos, buscando prórrogas a las enmiendas, porque su único interés es defender a los bancos. Los bancos no pueden ganar siempre. Los hemos rescatado con más de 60 y tantos mil millones de euros, que no van a devolver en su gran mayoría, y tienen que acabar pagando gran parte de la burbuja inmobiliaria que se gestó desde el año 97 hasta el año 2007. Hay que tomar medidas y las últimas decisiones del Tribunal Supremo que vienen a intentar apuntalar el poder de los bancos no son normales. No es normal que se cambie una sentencia, no una sentencia, sino la opinión del Tribunal Supremo en cuestión de dos semanas porque no interesa la banca. También valoramos positivamente que se haya producido por medio del Real Decreto Ley un cambio en la ley de tributos para que el impuesto de actos jurídicos lo paguen los bancos. Pero al final vamos a tener el mismo problema, que los bancos van a intentar repercutir en los clientes lo que ellos no quieren pagar. Creemos y defendemos que hay que practicar el alquiler social, que hay que movilizar la vivienda, que no puede haber miles de viviendas vacías en toda España y que hay que cambiar, repetimos, el concepto de vivienda a un bien social. Sí, ahora luego sí. ¿Qué opinión os parece lo que ha hecho el Tribunal Supremo? Lo que ha hecho el Tribunal Supremo ha sido una...
lo que podríamos determinar es que es como una cacicada, ¿vale? La cacicada viene del mismo momento en que el presidente de la sala de los contenciosos administrativos del Tribunal Supremo ha trabajado para los bancos, no se ha retirado de una circunstancia, de un caso, de una doctrina que solamente puede beneficiar a los bancos y ha convencido a gran parte de la sala de los contenciosos administrativos del Supremo para que cambie de opinión sobre sentencias que ya estaban firmadas. Sabemos que esas sentencias no se cambian, pero en el futuro creemos que cuando vuelvan a resolver circunstancias que puedan beneficiar a los bancos, van a seguir beneficiando a los bancos, y eso es una... ¿Y lo que ha hecho el gobierno? Lo que ha hecho el gobierno es positivo, pero viene tarde, viene 20 años tarde. Desde hace más de 20 años que se firmó la última enmienda de la ley de tributo respecto al impuesto de actos jurídicos, y creemos que lo que no es normal es que los bancos, los jueces sigan dudando de quién lo tiene que pagar. Si quien obtiene el beneficio es el banco o quien está pagando el dinero, que al final es el ciudadano que va al banco a pedir dinero. Aparte de UFT y Comisiones, ¿saben de otros grupos que han apoyado la administración? Sabemos que lo han apoyado Podemos, sabemos que está el Partido Comunista de los Pueblos de España, vemos a juventudes del Partido Comunista Izquierda Unida y grupos y movimientos sociales más pequeños de Santander como Cantabria no sé. Esa es hora. Pues Partido Socialista no se ha mostrado públicamente y no está teniendo de momento cargos públicos, pero me imagino que haya personas que se sientan del Partido Socialista que sí lo apoyan. Es un sábado por la tarde, han pasado varios días, la gente se enfría. Nosotros estamos contentos de que la gente salga a manifestarse. Santander no es una ciudad propia a manifestaciones, no es una ciudad que está constantemente en el que sea normal hacer concentraciones, y a veces con que salgan 100 personas a nosotros nos contenta, la verdad. ¿Desde la decisión del Supremo han recibido más llamadas, más pedidos de apoyo? Siempre recibimos todas las semanas 100 que no. Vale, hay un problema hipotecario en España, hay un problema de acceso a la vivienda en España. Aunque se quiera ignorar, la vivienda se sigue tratando como un bien privativo y no como un bien social, y ahí es donde radica el problema. Es decir, si el gobierno de Cantabria, el gobierno del Estado, no está dando soluciones en base al alquiler social, es decir, alquileres que pueda pagar todo el mundo, y no regula el mercado del alquiler, va a seguir viniendo gente no ya solo con problemas hipotecarios, sino con problemas de que no pueden pagar un alquiler normal. Es decir, en Santander se ha aumentado casi un 25% el precio del alquiler en los últimos 4 años. Eso es insostenible. Consensuado por la plataforma de afectados por la hipoteca. Que se ha consensuado a nivel estatal por parte de la plataforma de afectados por la hipoteca, y es el mismo que se va a leer esta misma tarde en Madrid. ¿Tenéis un teléfono que para la luz? ¿Lo van a pagar, Mario? No, espérate. Es para que no veo, que se buenas tardes a las personas que están ahí concentradas, y voy a pasar a leer un manifiesto. ¿No me oís? Intentaré gritar un poco más. Levanta la voz todo lo que pueda. Vale. Y acércate al... Y acerca lo más posible. Vale, vuelvo a esperar. Sin justicia no hay derechos. En España la vivienda es un mero bien de consumo al que se accede solo en función de la renta, ya que el parque público no alcanza ni el 2%. Además, la cultura preponderante impuesta por los poderes públicos ha sido la de la compra, por lo que millones de ciudadanos tuvimos que firmar una hipoteca con un banco para poder comprar nuestras casas. Esas hipotecas siempre han estado llenas de diferentes estafas: cláusulas suelo, intereses de demora,
IRPH y posiciona a los avalistas de la renuncia a sus derechos, cesión y titulación de crédito, crecimiento anticipado, etc. Estafas que desconocíamos, entre otras cosas, porque la directiva 93/13/C no ha sido aún traspuesta a nuestra legislación. Fue aprobada en el último mandato de Felipe González, pero ni bajo su gobierno, ni los de Aznar, ni los de Zapatero, ni los de Rajoy, se han llegado a hacer. La última condena a España en relación con esta directiva fue en enero de 2017 sobre la cláusula de vencimiento anticipado, 23 años después de la directiva. Cuando estalla la inacabada crisis y se dispara el número de tragedias de los desahucios, es cuando empezamos a ser conscientes de las magnitudes de la estafa y de la sobreprotección que el conjunto de los poderes del Estado han venido prestando a la banca. Los poderes políticos, manteniendo la vigencia de una legislación decimonónica, inconstitucional y legal en relación a las normas europeas, además de irracional, desigual entre las partes y, sobre todo, profundamente injusta. El Poder Judicial, excepto unas pocas y honrosísimas excepciones, aplicando esa legislación de manera rutinaria y acrítica, como una cadena de montaje de desahucios, además utilizando, sin escrúpulo alguno, el aparato represivo para empujar, arrastrar, golpear o multar a vecinos y activistas que tratábamos de impedir esas tremendas injusticias. Esto es lo que la justicia de a pie se refiere, porque en sus altas esferas esa superprotección les ha llevado a perder no solo la imparcialidad, sino hasta el pudor, para al menos intentar parecerlo. En 2013, el Supremo dictó sentencia sobre las cláusulas suelo, declarándolas abusivas, pero limitando los efectos de ese abuso a la fecha de su sentencia, o lo que es lo mismo, lo ya robado, bien robado está. Tuvo que ser el Tribunal Europeo en 2016 el que le reiterase por enésima vez que las cláusulas abusivas no se moderan, se eliminan. En 2017 el Supremo sentenció que el IRPH no implicaba falta de transparencia ni abusividad. Estábamos a la espera del pronunciamiento del TJV. Y todo apunta a que será contrario a esta Suprema Banca que se reúne ahí. También en 2017 y la sentencia europea que declaraba abusiva y por tanto nula la cláusula de vencimiento anticipado, sentencia que habría anulado cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria. Es el Supremo el que plantea a Europa una cuestión prejudicial, preguntando si a pesar de ser abusiva la cláusula, se podía continuar el procedimiento. También preguntaron a Europa si, dado que las cláusulas de interés de demora eran siempre abusivas y había que eliminarlas, ¿cómo podían ser compensados los bancos por las demoras? Se ha producido en nuestro país más de 700.000 desahucios, sin que esto haya provocado a esos jueces la menor alarma social o económica. El Tribunal de Justicia Europeo ha dictado alrededor de 20 sentencias que ha modificado nuestra legislación, la misma que ha provocado estos desahucios, sin que ninguna sala judicial haya sido convocada de urgencia para revisarla y dictar doctrina modificándola. Quizás estaban demasiado ocupados en defender a los bancos. La sala de lo contencioso que venía dictando sentencias progresistas se ha visto destruida por los jueces defensores a ultranza de la banca. En relación, son las sentencias del impuesto de actos jurídicos documentados. En una convocatoria sin precedentes y bajo criterios económicos, el todavía presidente de la sala, antiguo empleado de la banca, de la patronal de la banca y familia de un despacho jurídico que asesoró a la banca en el caso de cláusula suelo, Díez Picazo, aupado al puesto por su presidente Carlos Lesmes, decide suspender recursos y convocar un pleno de sala que acaba, como ya sabemos, y la banca anhelaba la vuelta al que el pago del impuesto por los hipotecados. De forma inmediata, el presidente Pedro Sánchez anuncia un decreto ley para revertir el sentenciazo y que los sucesivos sean los bancos quienes lo paguen, impidiendo así que quienes han sido injustamente obligados a pagarlo lo puedan recuperar, salvo sentencias en contra del TJV. Claro, qué curioso, lo mismo que hizo el Supremo con las cláusulas suelo. Dejen ya de trincar,
pero llévenselo trincado. Aunque es una acción rápida y coherente la del gobierno, la banca vuelve a ganar. Sobre los derechos de los hipotecados, el PSOE y la ministra Calviño está bloqueando las enmiendas a la ley de crédito inmobiliario que desde la PA propusimos a Unidos Podemos en materia de protección de los deudores hipotecarios, tales como la dación en pago, la limitación de la responsabilidad al bien hipotecado, la irrenunciabilidad de los derechos de los avalistas, cesión y titulación de crédito y otras. Sin embargo, desde el Grupo Socialista, apoyado en esto por el PP y Ciudadanos, se están rechazando tales enmiendas, de forma que esos derechos, si no hay un cambio por parte del PSOE, no serán incluidos. Para que se tenga claro de qué hablamos, debe saberse que el proyecto de ley de crédito inmobiliario fue elaborado por el banquero de Guindos, antes de su marcha al Banco Central Europeo, con su táctica ilegal de moderar cláusulas abusivas, en ese caso de nuevo la de vencimiento anticipado, y de salir aprobada ley en sus términos. Se podrían reactivar cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente suspendidos en su tramitación, devolviéndonos a la situación en que los desahucios por impago de hipoteca vuelvan a superar a los de alquiler. Desde la PA tenemos además la percepción de que el PSOE y el Gobierno no son conscientes de los efectos que va a provocar si no aceptan estas enmiendas. El rechazo a las enmiendas además provocará daños colaterales a la ley de vivienda PA, en concreto a las contenidas en el capítulo de medidas de protección a los deudores hipotecarios, puesto que esas medidas también están incluidas en la de crédito inmobiliario y será muy difícil después recuperarlo. Actualmente, la ley de vivienda de la PA está siendo nueva víctima de fraude sistemático del PP y de Ciudadanos, que van pidiendo prórroga tras prórroga del plazo de enmiendas y pidiendo normal y rápida tramitación. Para ellos parece ser más importante el bloqueo en favor de los grandes tenedores de vivienda, fondos buitre, bancos, socimis, que frenaron los desahucios, más de 33.000 en el primer semestre de este año, o la burbuja de los alquileres o la pobreza energética. Por todo esto exigimos al Gobierno que, en aras de adaptar nuestra legislación a los estándares y derechos europeos, tenga muy presente que la Ley de Crédito Inmobiliario de la Directiva 93/13/C sobre contratos celebrados entre profesionales y consumidores, así como la jurisprudencia del Tribunal TJV, que rechaza moderar cláusulas abusivas y exige la eliminación y que atienda a las enmiendas que van en ese sentido. Madrid, 10 de noviembre de 2018. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! El Tribunal Supremo hace dos semanas, en dos sentencias de una de las salas de la sala de lo contencioso administrativo, determinó que eran los bancos, después de casi 30 años de doctrina al contrario, quienes tenían que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. El mismo día, por la tarde, el presidente de dicha sala, Díez Picazo, decidió que eso no beneficiaba a los bancos, obviamente, y tomó una decisión que nunca jamás se había tomado en el Tribunal Supremo. Ordenó suspender todos los recursos que había relativos a ese impuesto, ordenó que se reuniera el pleno de dicha sala y convenció a una buena parte de esa sala de que cambiaran la posición que estaban llevando hasta ese momento los últimos dos meses anteriores. Por lo tanto, decidió que nuevamente tenía que ser el hipotecado quien no obtiene ningún beneficio, quien pagara el impuesto de... ¿cómo se llama? Que se me ha olvidado. De actos jurídicos documentados. Esto, que puede parecer a algunas personas como normal, es una acción que es totalmente normal. Primero, porque impone a otros jueces una doctrina con la que no están convencidos. Segundo, porque divide al Tribunal Supremo, en este caso en la sala de lo contencioso administrativo, 15 a 13. Y tercero, porque destruye, si es que alguna vez lo ha tenido en los últimos años, el prestigio del Tribunal Supremo como ente independiente y que tiene que marcar la doctrina de todos los tribunales de España. Es momento de que se cambie la ley hipotecaria en España, que se cambie la ley, o sea, que se cree una ley de vivienda en Cantabria. Es momento de que la vivienda
pase a ser definitivamente un bien social, como marca la Constitución española, y que la banca no gane siempre. Por eso, desde La Paz siempre gritamos ¡sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!